Hoy realizamos la presentación del programa en el que vamos a trabajar durante todo el año en conjunto el municipio con las Murgas en Red. Son muchos los programas que durante el año trabajamos con ellos, como es el control odontológico y oftalmológico, la recolección de botellas plásticas, charlas de accidentes domésticos, distintos desfiles como es el desfile de primavera, bueno, todo para organizarnos para llegar a nuestro gran evento que es el Carnaval 2019. Con esto demostramos que con las Murgas trabajamos durante todo el año, desde marzo ya estuvimos trabajando con ellos para llegar a tener el mejor carnaval y las mejores murgas de la provincia de Buenos Aires. Las murgas es un trabajo social que tenemos muy importante, que ellos, que son los protagonistas, son las murgas y todas las familias, el trabajo social que vienen llevando a cabo durante todo el año, muy comprometidos en sus barrios y en todo el distrito, y por toda causa que sea necesario para San Fernando, las murgas siempre están presentes. La verdad que en San Fernando, nosotros lo decimos, en San Fernando la cultura popular se apoya, que son las murgas. El agradecimiento al San Fernando Municipio, que tiene Luis Andreotti, y a todos los que trabajan para que tengamos el mejor curso de la provincia de Buenos Aires. Y también está la parte de atrás, que la murga, que muchos no ven de la murga, ¿no? Que la parte social, la parte del control de los chicos, de salud y todas esas cosas. La murga lleva a eso. La murga es integración, la murga es trabajo social. El Carnaval 2019 nos espere, siempre hay que superarse año a año. Tenemos el mejor curso de la provincia de Buenos Aires por cantidad de gente, por calidad de murgas y por el apoyo que nos da el municipio, ¿no? Entonces tenemos que estar a las alturas de las circunstancias, es lo que nos hace crecer año a año. Estamos muy contentos por esta planificación y bueno, nos estuvieron explicando más o menos cuáles son las premiaciones y bueno, realmente está bueno fuera de la premiación. Es de tratar de participar los chicos, ¿sí? Nuestros chicos de las murgas en todos los eventos. Y de ayudarnos entre nosotros mismos, ¿no? Con el tema de reciclaje, de llevarlos al odontológico y al oftalmológico y muchas cosas más, ¿no? Y el año 2019, la verdad que, bueno, hay que laburar mucho, como todos los años, y bueno, se viene, siempre se espera lo mejor, ¿no? Año a año. Me parece muy importante que el municipio tenga un compromiso con la parte social y artística, ¿no es cierto? Porque creo que son cosas que van de la mano, el arte popular, el arte callejero, lo que es la cultura del barrio, llevada a lo que es el gobierno y la parte social que tiene que cumplir el gobierno, justamente. El municipio nos da los espacios, aparte colabora con todo lo que es los programas que ya sabemos, el de la vista, de los niños con los pediatras y demás, eso está muy bueno también.